Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy vamos a necesitar latas y maderitas de una caja de frutas. ¡Empezamos! Vamos a empezar preparando nuestras latas y lo primero que voy a hacer le va a ser retirarle el borde superior y un par de orificios, uno enfrentado al otro. Una vez ya tenemos limpias nuestras latas, pasándole un trapito con alcohol, lo primero que vamos a hacer va a ser aplicarle una imprimación todoterreno. Una imprimación que sea apta para materiales no porosos como el metal, plástico o vidrio. Le aplicaremos una capa y dejaremos secar, tanto por dentro como por fuera. Siguiente paso, vamos a darle color a la lata. Yo como por la parte exterior voy a hacer decoupage, la voy a pintar con pintura acrílica blanca. Y así consigo un fondo blanco. Y para el interior de la lata y la base voy a utilizar esta pintura chalky en un gris azulado claro. Son de las últimas incorporaciones a la web Dipinto di Blu. Como siempre, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré todos los enlaces. Pasamos al decoupage. Y yo voy a utilizar esta servilleta que podéis encontrar en Dipinto di Blu. Como yo el trabajo de hoy lo quiero para la cocina, creo que el diseño que trae esta servilleta es ideal. Y lo primero que tenemos que hacer es ir rasgando el motivo que queramos pegar. Yo voy a utilizar un pincel con agua, porque así creo una pelusita alrededor de nuestra servilleta que ayuda a que se integre en el trabajo. También lo podéis rasgar directamente con la mano. Le retiramos las dos capas que trae la servilleta y nos quedamos solo con la impresa. Vamos a ver dónde queremos colocar nuestra servilleta. Nos fijamos en los dos orificios que le hicimos y la centramos. Y ahora vamos a ir aplicando cola, una capita muy finita y extendida. Simplemente para que la servilleta no se nos mueva mientras trabajamos con ella. Un plástico y del centro hacia afuera eliminamos burbujas y arrugas. Y seguimos aplicando la cola. Y ahora cogemos de la misma cola y del centro hacia afuera, aplicamos una buena cantidad y así terminamos de pegar nuestra servilleta. Así vamos a hacer con la otra lata. Mientras las latas se nos van secando, vamos a formar nuestra base. Estas son piezas de una caja de frutas. Normalmente nos quedamos con la de los laterales largos porque son lisas y no tienen ningún agujero. Pero en esta ocasión, estos agujeros de aquí nos van a venir genial. Así que vamos a utilizar dos de ellas y luego esta otra la voy a cortar por aquí para hacer los lados largos. Para formar las piezas vamos a necesitar primero una base. Yo esta la estoy utilizando de un trocito de chapa que tenía porque de caja de frutas no tenía una pieza tan ancha. ¿Cómo sacar las medidas? Pues eso depende de vuestro tamaño de lata. Tenéis que coger las latas, colocarlas una al lado de otra y yo le he dejado un centímetro por cada lado a la lata y entre medias de las latas un centímetro y medio. Colocáis las latas, marcáis por donde tenéis que hacer el corte y ya tenéis vuestra base. Una vez ya tenemos la base cortada, vamos a por los laterales cortos y para ello vamos a utilizar estas piezas de aquí. Yo ya tengo esta cortada y tiene que ser el ancho, el mismo ancho de nuestra base, lo vamos a pasar aquí para aprovechar el agujero, el tirador que tiene estas piezas, que en nuestro caso será meramente decorativo, pero también si queremos pues lo podremos coger de aquí. Centramos el orificio en la medida que nos dé el lateral. Marcamos y cortamos.
Y para hacer la parte de arriba redonda, pues he cogido la misma tapa de mi lata y la he colocado así. Marco un lado, coloco en el otro, en la otra esquina, marco y corto. Una vez ya tenemos una de las piezas, pues la colocamos en la otra, marcamos y cortamos. Y así ya tenemos las dos iguales. Esta madera es muy blandita y se corta bastante bien. Pero bueno, cúter que esté bien afilado y vamos a ir dándole pasadas. Es igual que con el cartón. Y para sacar los lados largos, vamos a coger esta pieza que tenemos cortada y vamos a mirar dónde acaba la curva hacia la esquina. Medimos esa parte y la pasamos a esta pieza de aquí y cortaremos dos iguales. Y para saber el largo, pues será la misma medida que nuestra base, pero le vamos a añadir el grosor de estas dos piezas. Las ponemos juntas y medimos. Y esto mide 6 milímetros. A la medida que tengamos, le añadimos el grosor de estas dos piezas. Siguiente paso, lijar todas las piezas. Así puliremos los cortes que hemos hecho y eliminaremos alguna astillita. Y estas dos piezas, un truquito para que nos queden de la misma forma las dos, es lijarlas juntas. Las igualamos, las sujetamos con un poquito de cinta para que no se nos mueva y vamos a lijar esta parte de aquí arriba que seguro que no nos han quedado iguales. Así que lijaremos y así quedarán perfectas. Vamos a montar la base y vamos a utilizar cola blanca de carpintero. Los agujeritos e imperfecciones que tiene esta madera de las grapas en esta ocasión no lo voy a cubrir, para que quede más rústico. Y vamos a empezar pegando primero los laterales cortos. Para ayudarnos a que se quede fijado, colocamos unos trocitos de cinta. Colocamos la cola en la parte baja de la pieza. Y lo mismo con la otra pieza. Y ahora ya pegamos los otros dos laterales. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Os gusta lo que estáis viendo? ¿Sí? ¿Y aún no estáis suscritos? ¿A qué esperáis? Para vosotros es fácil y gratis. Y a mí me ayudaréis muchísimo. Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Y muy importante que activéis la campanita de lado en todas las notificaciones. Y así YouTube os enviará un aviso con cada vídeo nuevo que vaya subiendo y no os perderéis ninguna de las ideas. Muchas gracias. Y mientras la montaba, se me ha ocurrido que podíamos poner aquí un palito de manualidades de estos redondos, con la medida que quepa justo en los dos laterales, decorativo. Y ahora sí ya dejamos secar. Y vamos a empezar a darle color a nuestro soporte de madera. Y lo primero que voy a hacer para taparle el polo a la madera va a ser aplicarle una capita de pintura acrílica blanca. Vamos a hacerle un decapado. Y lo primero que voy a hacer va a ser coger restos de una vela y pasárselo por toda la caja. Quiero que sea un decapado bastante marcado. Con esto lo que conseguimos es que la pintura que le vamos a aplicar después no se agarre y a la hora de lijar no sea más fácil quitarla. Y ya pasamos a darle el color. Al interior de la cajita en un rojo guinda y al exterior y al palito con el mismo gris azulado que utilicé para pintar el interior de las latas. Vamos a aplicar una capita de pintura y dejaremos secar. Pues una vez ya tenemos bien seca la pintura, cogemos una lija de grano medio y pasamos por toda la cajita. Vamos a ir lijando y levantando la pintura gris que hemos aplicado y la roja en el interior. Así es como ha quedado mi decapado. Como veis, bastante marcado. Si vosotros lo queréis más sutil o solamente por la zona de los bordes, pues aplicáis menos cera.
En el frontal de la cajita voy a hacerle un relieve y voy a colocar las palabras Bon Nadal en valenciano, ayudándome de un stencil, y lo voy a hacer con esta pasta de relieve con muchísimo brillo. Ya os la mostré hace muy poquito tiempo, ¿verdad? En un haul de Dipinto de Blue. Pues vamos a empezar a utilizarla. He cubierto las letras que tengo alrededor para trabajar con más comodidad y no manchar más de lo debido. Retomamos las latas y lo primero que vamos a hacer va a ser pintar tanto el borde superior como el inferior en el color rojo. Para decorar el resto de la lata voy a utilizar estos dos sellos de madera que tengo en forma de copo de nieve y voy a utilizar la misma pintura gris. Extendemos un poquito de pintura y manchamos nuestro sello. Así vamos a ir por las dos latas. Voy a hacerle un sombreado tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo de la lata. Y para ello necesitamos un pincel angular humedecido en agua. Mojamos la puntita del pincel en pintura y descargamos. Y vamos a ir haciéndole unas sombras. Pues ha llegado el momento de proteger toda nuestra pintura. De las dos latas y de nuestra cajita. Yo voy a utilizar un barniz en spray en acabado mate, menos en la parte esta de aquí, que si le pongo barniz en acabado mate, el brillo se lo voy a quitar. Así que esta parte de aquí la voy a dejar sin barnizar. Pues una vez se nos haya secado el barniz, seguimos con la decoración. Voy a darle unos pequeños toques de brillo a la servilleta. Yo voy a utilizar este tipo de pegamento que vienen con purpurina, pero si no tenéis de esto, pues una puntita de cola blanca donde queráis colocar el detalle y espolvoreáis un poquito de purpurina brillantina y listo. Y si no, pues no se lo hagáis, esto es opcional. Y ahora ya solo nos queda colocarle un asa de manera muy sencillita. Yo este de aquí ya lo tengo colocado y es algo muy sencillo, alambre y dos bolitas de madera que he pintado en rojo. Cortamos un alambre, yo lo estoy utilizando en este color cobre, y lo redondeamos de la parte de arriba, buscando la altura del asa que queremos. Una vez ya tenemos la primera lata hecha, vamos a intentar que quede a la misma altura que esta. Pues ya veis qué pocos materiales hemos necesitado para hacer este conjunto de latas bien bonito y decorar nuestra cocina o para cualquier otro lugar. También podemos usarlo junto, las latas y la bandejita, o por separado. Hoy hemos hecho un 2 en 1. Si os ha gustado el trabajo de hoy, pues como siempre, dedito arriba, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y compartir este vídeo si pensáis que le puede interesar a alguien más. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!